En el tema económico, porque, bueno, una de las noticias del día tiene que ver con los precios cuidados, que aparentemente es un atractivo muy importante para los consumidores, porque, digamos, se estima que registra una baja del 20% en el ticket promedio. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Damián Dipache, que es analista económico. Muy buenos días, Damián. Tiki Barral y Fabio Vallejo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tiki y Fabio? Un placer, ¿eh? Hola, Damián, ¿qué tal? Gracias por ¿Cómo atendernos, estás? Damián. Bien, bien. Bueno, en principio a mí la noticia me parece alentadora, esto de que en el ticket uno puede llegar a ver una rebaja del 20%. Pero la primera pregunta que te hago, Damián, es, ¿están los precios cuidados en las góndolas? Mirá, el último relevamiento que hicieron desde Secretaría de Comercio a nivel país dio el orden del 72% de presencia. Y en provincia de Buenos Aires, la Defensoría hizo otro relevamiento, dio el 50%, es decir, 7 de cada 10 o 5 de cada 10 estarían presentes. La presencia es mucho más baja para la gente que nos esté escuchando al interior del país, donde el programa no llega con la suficiente profundidad, ¿no? Cuando se dan estos datos de que son 20% más baratos esos precios cuidados, en algunas categorías lo podría afirmar, en otras las directamente lo negaría. Ah, mira. Digamos, ¿por qué lo negaría? Porque nosotros hicimos un informe Sí. donde en el comienzo del programa, precios de mercado, es decir, que no están en estas grandes cadenas independientes, almacenes, autoservicios nacionales y autoservicios chinos, logramos comprobar que son más baratos. Casos concretos, puré de tomate, encontramos que estaba 3-4% más barato que lo que arrancó Precios Cuidados. Crema corporal encontramos que estaba 27% más barato de lo que estaba Precios Cuidados. En un relevamiento sobre 912 puntos de venta de todo el país con Scantech, que es lector de código de punto de venta. Por lo cual, el programa siempre arranca con algún colchón de precios sobre los productos o marcas incorporadas, y sí es real que al finalizar el programa no solamente puedes encontrar 20% más barato, puedes encontrar hasta 30% más barato de lo que son los precios del mercado. Sí, perfecto. Bueno, vos ahora me dice acá nuestro productor que estás en Santa Fe. ¿Pudiste ver alguno de los precios? Porque me decís que en el interior no se cumple tanto como se puede llegar a cumplir acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo me estoy yendo a Santa Fe, todavía no estoy, Ah, pero perfecto. sí, doy una conferencia en la Casa del Teatro, en Recreo. Y van a justo presentar, pero porque lo vi en programa, a las 17 horas el programa de Precios Cuidados en Santa Fe, previo a Ajá. mi conferencia, y ahí sí vi que la cantidad de productos es más limitado de lo que hay en Capital Federal y GBA. En el Claro. interior del país no tenés la misma cantidad de productos. Eso es por información, pero bueno, hoy lo van a presentar a la tarde, así que me voy a informar más a Claro. la tarde de qué va a estar pasando ahí en Santa Fe. Perfecto. Lo que sí, me parece importante destacar, porque el otro día vi la presentación de una aplicación que uno pues se puede bajar el celular para denunciar justamente cuando los precios no están o no están los productos en góndola, mejor dicho. Y es una aplicación a nivel nacional. ¿Te parece que está buena esa En cuanto defensa del consumidor pueda tomar, digamos, nota de eso y ver cómo hace para que estén presentes esos productos o esas marcas que se comprometieron a estar? A mí me parece lo siguiente, reitero, a mí me parece que el programa Precios Cuidado de alguna manera busca precios de referencia, no son precios ni en promoción, ni con descuento, no, son precios de referencia. Lo que intenta es que el programa tenga una estabilidad de precio, esa categoría, durante un periodo. Ahora, si la empresa se compromete a entregar y no está el producto, la realidad es que estamos frustrando al consumidor informando, incluso desde el punto de vista como un programa público, privado, que esa categoría no la está encontrando. Entonces, la denuncia está buena como para que la empresa que se comprometió no haga perder tiempo a los argentinos, ¿no? Sí, igual Básicamente, ¿no? te hago esta consulta porque viste que se dio a conocer un video de un empresario, no recuerdo ahora su nombre, que decía, sí, yo firmé, o no, en realidad no se firmó nada, se habló de pacto de caballeros, o sea, yo puse un producto cuando el dólar estaba a 43 pesos, pero si el dólar se va a 46, dice el empresario en el video o algo similar, ya no me conviene tanto, dice este empresario, digamos. En ese caso, si el empresario dice, no, ya no me conviene tanto poner el producto, no lo pongo, ¿hay alguna sanción? No hay ninguna sanción porque de firmar no se habló nada. Y me parece que es un pacto mucho más voluntario
También yo escuché otro empresario que dijo que él hasta el techo aguanta, es decir, hasta el 51, 40, que podría llegar a estar el dólar dentro de las bandas de flotación, el producto estaba, digamos, cubierto. Depende, como te digo, cómo cada uno hizo cobertura sobre precio. Por eso te digo que categorías arrancan más caras, porque el empresario en ese producto está generando una cobertura mayor que otros que pusieron un precio competitivo, que incluso está más barato que los precios de mercado, sin ninguna duda, no en todos los casos. Así, lo que sí digo es, me parece que si está este programa es para que se cumple, si no, la voluntad de las partes, en definitiva, termina frustrando al consumidor. Te cuento lo que pasó la semana pasada, por ejemplo. Pasó de una leche, en una gran cadena habían entregado 100 leches. Una gran cadena es un hipermercado, en un punto de venta. 100 leches se van en 20, 30 clientes. O sea, no es nada. Y otra marca que está dentro del programa de precios esenciales entregó 1.000 leches, que para un punto de venta grande es muy buena cantidad, un palet de 1.000 leches. Entonces, lo que termina sucediendo, que si ahora estamos en un contexto de, por suerte, la inflación está desacelerando, si la inflación logra tomar una inercia, un impulso nuevamente, claramente ese empresario que hoy tiene la mejor voluntad ajusta o el precio o la cantidad. Como el precio no lo puede ajustar, va a entregar, ajustar la cantidad de entrega. Eso se estuvo viendo en los últimos programas, por más que el gobierno intente volcar o prometer que este programa genera precio de referencia para el resto que no está dentro del programa, ¿no? Ahora, Damián, a propósito de esta respuesta que estás dando, lo que yo te quería consultar tiene que ver con esto justamente, porque mucha gente, por una cuestión económica, va al precio cuidado. De pronto no lo encuentra, puede ser por una mera especulación del supermercado, del hipermercado, o puede ser que no tenga el stock suficiente como para abastecer a la gran cantidad de gente que va a buscar justamente ese tipo de productos. Sí, ¿sabes quién es el mejor testigo de esto? Hablar con un repositor. El sábado, tengo varios, digamos, fuentes que me van comunicando de diferentes puntos de venta, además de los reglamentos que hacemos nosotros en forma privada. El sábado recién, un repositor de una gran cadena me confirmó que estaban todos los productos de precio cuidado en línea, el sábado, que es un día importante. Quiere decir que el programa en esa gran cadena tardó 15 días en estar presente. ¿Qué quiere decirte? Que en definitiva, no todo se cumple al unísono, no siempre están todos los productos, y digamos, el nivel de entrega obviamente es fraccionado en algunos puntos de venta, por lo cual dura muy cortito. Y es verdad, claro, el programa tiene una presencia del 70% de las familias argentinas, en algún momento compraron precios cuidados. El nivel de marca de precios cuidados sería como una marca paraguas que engloba un montón de productos. Bueno, esa marca logró tanta fidelización que la gente va a buscar el programa de precios, va a buscar el programa de precios cuidados del supermercado directamente. O sea, no busca el resto de las categorías. Primero se fija si está ese. Bueno, claramente tiene un nivel de demanda muy grande, ¿no? Sí, te hago esta consulta, Damián, porque la inflación de abril fue de 3,4%, pero en los últimos 12 meses fue de más del 55%. ¿Se puede hablar de que va a haber o que va a seguir esta tendencia a la baja o producto de ese anuncio que hizo el gobierno de que, por ejemplo, no van a aumentar por ahora los servicios o que hubo de alguna manera un congelamiento en los aumentos? Digamos, no sería una tendencia a la baja real, sino una desaceleración temporaria. ¿Cómo lo ves vos? Mira, en el mes de abril, perdón, en el mes de mayo, que es el que estamos transitando, vos tenés 9% de aumento de gas, 26% de aumento de agua, 8% de aumento de prepago y tuviste aumento de combustible al principio de mes del 4%. Claramente, el piso que se espera para mayo es del 3%, el gobierno tiene incluso alguna esperanza que sea incluso del 2,8%. La desaceleración para los próximos meses, en tanto en cuanto las variables se mantengan constantes, ¿y qué es que se mantengan constantes? Que hoy el ancla, una vez congelado tarifas, termina siendo el tipo de cambio. Y el tipo de cambio termina definiendo cuál es la evolución de la inflación futura. En tanto en cuanto la tasa se mantenga a este nivel y no haya una corrida, digamos, del peso contra el dólar, que de vuelta los argentinos vayan a generar un movimiento brusco del tipo de cambio. Pues si genera un movimiento brusco del tipo de cambio, claramente puede generar un resorte mayor en el cumplimiento, digamos, en la desaceleración de la inflación. Eso hoy lo que estaríamos viendo, que todos decían, bueno, esto se bajó el dólar porque la fórmula Fernández cayó bien en los mercados, porque es más decente. Bueno, en definitiva, me parece que el movimiento del mercado cambiario tuvo que ver con que
el dólar, digamos, dejó de apreciarse tanto en el mundo, y la semana pasada y la anterior se había apreciado mucho más. Monedas de emergente comenzaron a transitar un recorrido de apreciación. La tasa de interés en nuestro país sigue estando elevada y la inflación está bajando. Todas cuestiones con la macroeconomía más que la fórmula Fernández-Fernández, el movimiento de tipo de cambio. Tuviste mucha liquidación de agrodólares, es decir, dólares del campo. Veremos qué pasa en los próximos meses, pero digo, el gran condicionante para lograrlo no depende de precios cuidados, no depende de precios esenciales, sino de la cantidad de demanda de dinero, de peso en el mercado y cómo funcionan las variables más macroeconómicas. ¿Cuál va a ser el nivel de tasa? ¿Cuál va a ser el impacto de los pesos en el mercado? ¿Y cuál va a ser, en definitiva, cómo el gobierno va a poder maniobrar esa situación, ¿no? La inflación en 2018 fue de 47,6. Si por esas cosas, por esta desaceleración, tuviéramos una inflación menor, esto es del 40%, 30 y pico por ciento, ¿se festejaría esta baja de inflación por más que sea alta? Te lo llevo a un terreno futbolero. En vez de perder un partido 4-0, festejamos perder 3-0. ¿Esto sería así? A mí me gustó mucho la declaración de Dujovne la semana pasada. 3,8 no es nada para festejar. Claro. A mí la verdad que me gustó. Y me gustó ¿por qué? Porque me parece que a este nivel de inflación, y no la media, a un nivel de inflación donde los alimentos vuelan al 66%, la realidad es que estamos muy incómodos, no solamente todos los argentinos, sino la clase más debilitada. Ayer lo que dio el IPC realmente es lamentable, porque el IPC de la Ciudad de Buenos Aires muestra que un indigente en la Ciudad de Buenos Aires necesita 14.500 pesos para vivir, y la realidad que respecto a distribución del ingreso tenés que ir al decil 7 para mostrar ese nivel de ingreso. Mostró que una canasta básica en la Ciudad de Buenos Aires necesita 29.300 pesos. Que todo eso es una clase pobre vulnerable. Que para encontrar una clase casi al nivel de la vulnerabilidad, una familia tipo tiene que tener ingresos entre 29.000 y 46.000 pesos. ¿Qué es clase media? Entre 46.000, media, media frágil, pone, entre 46.000 en adelante y solamente es en acomodada, perdón, es acomodada cuando supera los 136.000 pesos, que hoy es el Sí, 5% de la población, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la verdad que la clase media se diluyó, la clase media baja cada vez es mayor. Y obviamente estás hablando que una canasta básica hoy en Argentina cuesta mucho cumplimentarla para la mayoría de los argentinos, donde el salario promedio registrado es de 35 mil pesos. Bueno, veremos a ver entonces también cómo continúa, teniendo en cuenta que hoy también el INDEC va a difundir los datos de la actividad económica durante marzo. Así que también, digamos, para ver cómo se encuentran o cómo se encontraban durante marzo y cómo fue la evolución de los sectores productivos a nivel nacional también. Vamos a estar muy pendientes. En febrero había caído una interanual y había mejorado 0,2% el intermensual. Febrero respecto de enero había crecido. Claro. Bueno, Damián, que te vaya muy bien esta tarde allí en Santa Fe. Bueno, después seguramente te vamos a volver a contactar para conocer las novedades. Gracias, ¿Cómo Damián, no? como siempre. Vamos a estar relevando los precios cuidados santafesinos. Perfecto, muy bien, Damián.